En efecto, lo que señalaba mi amigo Gregorio, este consejo, Universidad de Empresa de la Región Laguna, lo reactivamos en el año 2022. Y este consejo, pues ya lo señalaba Gregorio, él lo preside junto con un servidor, él por la parte de la empresa, nosotros por parte de la academia. Este convenio que se realizó en su momento para la creación de este consejo, se da en el ámbito de alcanzar una competitividad internacional a través de la inclusión de nuevas tecnologías, pero también de la actualización y el desarrollo de recursos humanos, buscando asegurar la expansión y el crecimiento de nuestra región. En este espacio, las empresas y la universidad, con el apoyo del gobierno del estado, en donde participan de manera muy importante tres secretarías del gobierno del estado, que encabezan nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Salinas. Por parte de la Secretaría de Educación, hoy tenemos la presencia de Eduardo José Hochman, y por parte de la Secretaría de Economía, bueno, de nuestro amigo Mier. Y por parte de la Secretaría del Trabajo, bueno, pues de un gran amigo de todos nosotros, el ingeniero Guillermo Guadalupe. En este sentido, esto es importante porque estamos buscando cómo en un desarrollo mutuo de la universidad y de la empresa podamos alinear las necesidades que el capital humano requiere en el sector empresarial, así mismo alinearlo con las carreras, la currícula, los planes de estudio, y así como también las materias que se imparten en las distintas universidades de nuestra región, en el caso de las universidades y los tecnológicos, que permitan que se mejore la competitividad y que en la región podamos colaborar con un mejor desarrollo de nuestra comunidad. La primera vinculación cumple plenamente la misión del Consejo, que es la de coadyuvar al desarrollo integral de la comunidad basándose en la formación de profesionistas de clase mundial. Por ello, el Comité de Difusión y Valores genera el reconocimiento a los mejores estudiantes, docentes y alumnos. Entonces, bueno, ya como la convocatoria, el Consejo de Vinculación Universidad Empresa invita cordialmente a estudiantes, docentes y empresas de la región lagunera a participar en la convocatoria del Premio de Vinculación 2024. El premio busca reconocer y destacar los proyectos de vinculación más sobresalientes entre estudiantes y empresas que hayan generado un impacto positivo en el desarrollo profesional de los estudiantes, así como en la competitividad y crecimiento de las empresas involucradas. Se van a otorgar premios a los estudiantes de los tres mejores proyectos en las áreas de ingeniería industrial y afines, así como a los docentes, asesores y a las empresas que hayan colaborado en el desarrollo e implementación de dichos proyectos. ¿A quién está dirigido este proyecto? Este proyecto está dirigido a estudiantes de ingeniería industrial o ramas afines que hayan participado en proyectos de vinculación con empresas realizados entre agosto del 2023 y agosto del 2024. Los requisitos: ser estudiante en activo en alguna de las instituciones educativas pertenecientes a CIESLAC durante el periodo de realización del proyecto. Bueno, aquí le doy la bienvenida a Omar, representando a CIESLAC. Presentar un proyecto documentado que demuestre dos puntos: impacto económico en la empresa donde se desarrolló e implementó, considerando aspectos como ahorro, utilidad, productividad y mejoras en procesos. Cambios significativos en el funcionamiento actual de la empresa como resultado del proyecto. Impacto en el desarrollo integral de los estudiantes participantes, abarcando aspectos financieros, de empleabilidad, intelectuales y sociales. El proyecto debe de haberse realizado en colaboración con una empresa formalmente constituida y presentar un informe detallado del proyecto que incluye objetivos, metodología, resultados obtenidos e impacto generado. Y es bien importante contar con el respaldo de la institución educativa. La convocatoria está abierta el hoy, 20 de agosto del 2024, hoy arrancamos la convocatoria, hasta el 17 de septiembre del 2024 y no se van a aceptar postulaciones. Entonces son un poco de los temas que traemos. Hay un comité dentro del Consejo Universidad de Empresa, que es el Comité de Inmersión Académica, que son especiales. Van a evaluar los proyectos según los criterios de innovación, impacto económico, creatividad, desarrollo tecnológico y sostenibilidad. Y el anuncio de los finalistas y ceremonia de premiación va a ser el 10 de octubre del 2024 a las 9 a.m.
gran sala de Ciudad Universitaria de la UAC, en Torreón. Y bueno, pues es un poco de lo que tenemos ahorita como proyecto del Consejo Universidad Empresa de este premio de vinculación, que espero es la primera edición, pero va a ser la primera de muchas. Sí, pues bueno, solo para comentarles que quienes están invitados a participar, porque son estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial o carreras afines, que estén dentro de una institución que pertenezca a CIESLAC, a la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna. Porque hasta ahorita se inició con estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, porque es en lo que ha trabajado principalmente este consejo a partir del año 2022. Nos hizo un proyecto de mejorar el perfil de empleabilidad de los jóvenes de Ingeniería Industrial. Se ha avanzado mucho, se participó, por lo tanto se sacó un proyecto bien interesante y bueno, ahora quiso cerrar con un logro de generar un premio para ellos, para los estudiantes que han a su vez proyectos en conjunto con las empresas. Entonces es un primer premio que organiza este consejo en pro de estos estudiantes y que seguramente pues cada año se irá mejorando. Tiene diferente vocación La Laguna que la carbonífera, que la CEN, con el problema que tienen ahorita en el entorno, que con la región norte. Cada uno tiene diferentes vocaciones, diferentes necesidades, y nosotros en la Secretaría de Educación tenemos la misión de dejar que cada consejo de vinculación tenga su propia autonomía y se maneje puesto de acuerdo a los lineamientos, pero con el margen de maniobra que puedan tener. Y les comento que entre las reuniones, tuvimos una reunión de la Secretaría de Educación Pública Regional y les llamó de sobremanera cómo entonces en Coahuila hay varios consejos de vinculación, ¿sí? Porque es un estado muy grande, por lo que comenté hace un momento. Hace poco nos acompañaste, presidente, en el viaje de presidente Coparmex, estuvo por ahí, y lo que más mencionó durante el desayuno, que nos acompañaron, fue precisamente el cómo había consejos de vinculación en todo el estado. Desde luego, La Laguna es importantísimo, si no es que es más, pues por el mismo estilo de emprendedurismo que ustedes tienen y que son punta de lanza en todo el estado, y no puedo darles cobra ni porque están aquí, pero son ustedes el ejemplo a seguir. Te saludamos de Cool Morning, Globos y Sorpresas. Te platicamos nuestros servicios. Tenemos los desayunos sorpresa, globos y flores, renta de mobiliario y decoración con globos. Estamos como Cool Morning en TikTok, Instagram y Facebook. Somos Cool Morning. Gracias por estos 9 años. ¡Woo! ¿Quieres disfrutar los mejores momentos y guardarlos para siempre? E-Magazine MX te da la solución. Atención Comarca Lagunera, The Magazine MX te ofrece imagen y video a un costo adecuado a tu presupuesto. Llámanos o comunícate al correo y número que aparecen en pantalla. The Magazine MX, fotografía y video. BSP San Pedro, lo mejor en boneless, hamburguesas y alitas en la Comarca Lagunera. Nueva imagen. Nuevo menú, visítanos en Torreón. Boulevard Torreón 2000, frente a la entrada de Loma Real, sector privado. Para más información, visita nuestro Facebook o Boneless BSP Torreón. El Coco Botanero te espera todos los días con diversas promociones. Platillos de mar y tierra esperan para deleite de tu paladar. Búscanos en Avenida Allende 3141 Oriente, Colonia Centro, Torreón, Coahuila, México. O contáctanos a través del número
871-672-3205. No te pierdas de la gran experiencia de disfrutar deliciosos platillos de mar y tierra en El Coco Botanero. Cada instante, los negocios hacen crecer a México. Una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país. Deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México. Abre la puerta a los entrevistadores del INEGI. El tiempo cuenta y tu negocio también. Es tiempo de participar en los censos económicos 2024.